Buenas tardes, El Salvador. Gracias por estar en sintonía de Noticiero Hechos de la Tarde. Para nosotros es un verdadero placer que usted se informe en compañía de Noticiero Hechos de la Tarde. Célida Magaña, buenas tardes. ¿Qué tal, Graciela? Como siempre, un gusto poder compartir las noticias más destacadas de lo que ha ocurrido tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Aprovechamos también este espacio para saludar a quienes se conectan con nosotros en las diferentes plataformas digitales. Estamos transmitiendo en tiempo real a través de Facebook Live para que usted nos sintonice desde cualquier parte del mundo. Comenzamos. Sudagrip, con una familia de antigripales completa para aliviar los síntomas de la gripe, presenta los titulares de Noticiero Hechos. Las alcaldías del país emiten de forma gratuita las partidas de nacimiento para los jóvenes entre los 12 y 17 años que iniciarán su proceso de inmunización contra el COVID-19. El Salvador ya cuenta con cerca de 10 millones de vacunas contra el COVID-19. Esta mañana arribó el lote número 26 con más de 163 mil dosis de la farmacéutica AstraZeneca. Las constantes alzas en los precios de los combustibles están provocando que muchos salvadoreños se limiten para salir en esta temporada de vacaciones. Ya le contamos. En los deportes, la selecta jugará contra Venezuela previo a la eliminatoria mundialista Qatar 2022. El Salvador pelea por uno de los tres boletos de la CONCACAF. En el ámbito internacional, en Estados Unidos se activaron las alertas tras un tiroteo en las cercanías del Pentágono. Le tenemos los detalles. Iniciamos con el detalle de la información. Un accidente de tránsito se registró en la colonia Escalón, específicamente entre la 79 Avenida Sur y calle Padres Aguilar. Según el informe oficial, la excesiva velocidad e invasión del carril provocó que un camión perdiera el control e impactara contra un poste del tendido eléctrico. Y el señor apareció de aquí, de este lado. ¿Sí? No se detuvo, solo se dejó ir y ya no me lo pude detener. Yo ya no me lo pude quitar porque veía mi derecho de vía. Pues. Y supuestamente tendría que haber hecho alto él aquí. No lo hizo, solo se dejó ir. Y en otro percance, un motorista identificado como Salvador Enrique Avilés resultó lesionado en un accidente de tránsito sobre el retorno hacia la carretera Panamericana en las cercanías de la comunidad La Cuchilla en Antiguo Cuscatlán. De acuerdo a las autoridades, el conductor manifestó haber perdido el control al intentar esquivar a una persona. Por fortuna, solo se registraron daños materiales. Y la policía de tránsito continúa en este periodo vacacional con los diferentes controles vehiculares en los distintos puntos del país. En pantalla usted tiene imágenes al respecto. Desde la carretera Panamericana, justo en el kilómetro 6.5, se verifica que no se maneje a excesiva velocidad. Además, se está verificando que la documentación esté en regla, que no se porte nada ilícito en los vehículos y como medida de prevención por los casos de COVID-19, que los conductores porten adecuadamente las mascarillas. En la zona de la Plaza Divino Salvador del Mundo también están los controles vehiculares, pero más enfocados en el transporte público, verificando las mismas medidas. Y el alza en los precios de los combustibles provoca que muchos salvadoreños limiten sus salidas durante estas vacaciones agostinas. Vamos a ver el siguiente informe. En lo que va del año, la gasolina ha experimentado alzas considerables en los precios. Desde el 4 de mayo se ha incrementado 6 veces consecutivas, alcanzando casi los $4 en el caso de la gasolina especial. Modificación que también afecta a la economía familiar, sobre todo durante este periodo vacacional, en el que muchos han tenido que limitar sus salidas para evitar más gastos. Bueno, podemos buscar quizá otro lugar más cerca, ¿verdad? Para no ir hasta allá, porque el tráfico es bien complicado y... Igual con lo del coronavirus hay que tener bastante cuidado, ¿verdad? Porque allá en el Majahual es donde más se llenan las playas, ¿verdad? Entonces, bueno, si no, lo vamos a quedar por acá, tal vez, o algo por ahí, ¿verdad? Bueno, como son vacaciones nacionales, trato de salir, ¿verdad?
a ventilarme un poco el aire con la familia, ¿verdad? Aunque esté cara. Aunque esté cara, sí. Lamentablemente, ¿verdad? Me dedico a tipo de excursiones, por lo menos mi permiso del microbús es aeroportuario, pero el BMT nos ha dado a nosotros como poderlos extender para cualquier lugar que nos busque. Entonces, ahora con estas excursiones, ¿cómo se han puesto los costos aún? Malo, malo. Y los costos elevados, pues, porque la gente no quiere pagar más. Y los combustibles y todo lo que es accesorios del vehículo, todo ha subido, pues. Para, aunque sea, tal vez a pulo para salir, pero okay. Siempre voy a más lejos, va, a las playas, va, pero no, me tengo así como este, ya demasiado. Entonces va a ir más cerca. Más, por eso le digo, mejor aquí cerca a pulo. Pero va a salir siempre. Ah, pues sí, porque estar solo encerrado está plegado también, ¿verdad? Durante este 2021, el Ministerio de Economía ha anunciado 14 alzas en los precios, situación que preocupa a muchos. Bueno, la economía de la casa, ¿verdad? La gente que necesita ahorrar sus centavos, pues tal vez no gasten gasolina, ¿verdad? ¿Qué medidas de ahorro hace? Ah, me turno, tengo un carro más económico, trato de salir menos. Es decir, en la vida diaria hay que economizar porque está cara la gasolina. Okay. Disminuye porque ya uno, si la gasolina subió y uno sigue pagando, y la clientela sigue pagando igual, entonces uno ya va ahí cabalmente por no quedarse en casa, ¿verdad? Fíjense que se ha elevado bastante, ¿verdad? Porque antes, bueno, igual tenía antes un carrito, lo llenaba con 20, hoy con 30 lo estoy llenando. Entonces, ¿eso le afecta para que pueda disfrutar con su familia en vacaciones, hacer otras cosas? Ah, lo que pasa es que hoy en vacaciones, más con los tráficos, hay que fulear más otra vez, va. Entonces, sí afecta bastante. La plegada, hombre. No, la plegada es que todos los meses le están subiendo. ¿Hasta dónde van a llegar, va? ¿Ah? Demasiado. La Agencia Internacional de Energía informó que las variaciones en los precios de los combustibles se debe a que las reservas estratégicas de petróleo continúan cayendo. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y a esta hora nos enlazamos hasta La Libertad con el periodista Dani Guarita, que nos tiene información relacionada a las acciones que realiza el Sistema Nacional de Protección Civil en el marco de las vacaciones de agosto seguras 2021. Te escuchamos, Dani, feliz tarde. Así es, buenas tardes, compañeras y amigos televidentes. Por supuesto, me encuentro en la zona costera de La Libertad. Acá se está llevando a cabo la verificación de las medidas de bioseguridad, esto en el plan Agostino 2021. Acá las autoridades también de Protección Civil, tanto también el ministro de Gobernación, también las Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional Civil, están verificando que también se estén llevando a cabo este plan, estas medidas muy importantes que durante estas fechas de vacaciones deben de ser prioridad para evitar incidentes, accidentes y situaciones que lamentar. También quiero recalcar de que el ministro de Gobernación daba estadísticas sobre datos de emergencia que se han atendido en las últimas horas. Vamos a escuchar a continuación lo que él dijo. Ahora, el total de incidentes que hemos tenido en las últimas 24 horas han sido 98 incidentes de diferentes índoles. Hemos tenido personas accidentadas por sucesos de tránsito, 65, 21 más que en el año 2019. Cabe resaltar que estamos dejando a un lado la comparación del año 2020 porque obviamente fue un año atípico por el tema de la pandemia. Entonces, nuestra comparación es con el año 2019. Este año, este mismo día, con el año 2019, tuvimos 21 accidentes más de tránsito. Volvemos otra vez a hacer énfasis en el llamado a tomar todas las medidas de precaución, a no ingerir bebidas embriagantes si vamos a manejar. Además, quiero reiterar de que daba el ministro de Gobernación un consolidado de la situación a comparativa del año 2019 y el año 2021 sobre atención de emergencias, tanto de accidentes, fallecimientos, incendios y también algunos datos como inundaciones que se han registrado en las últimas horas. Pero para ello vamos a escuchar a continuación. En estos accidentes de tránsito han sido 28. Hoy sí fueron 10 menos que el año 2019. Personas fallecidas en estos accidentes fueron 2, una persona menos que el año 2019.
Y incendios tuvimos dos en estas últimas 24 horas, uno menos que en el año 2019. Rescates acuáticos profundos tuvimos uno, tres menos que el año pasado. Compañeras, para cerrar con esta importante supervisión que están llevando a cabo las autoridades de Protección Civil, también el Ministerio de Turismo, es que mencionaba la ministra de Turismo que aquellos restaurantes que no estén llevando a cabo las medidas de bioseguridad correctas, esto ante las vacaciones agustinas 2021, estarán siendo sancionados con salarios entre 20 a 100 salarios mínimos. Esta es parte de la información que yo les tengo a esta hora de la tarde. Más adelante, en la siguiente emisión, estaremos ampliando más sobre esta información. Regreso la señal con ustedes hacia los estudios. Buenas tardes. Feliz tarde para ti, Dani. Muchas gracias por compartirnos la información que seguramente servirá para todas las personas que ya están planificando qué lugares visitar en este periodo vacacional. Ahora queremos contarle que el municipio de Comalapa, esto en Chalatenango, contará con atención de Fosalud los fines de semana y también los días festivos. Los detalles con la periodista Esmeralda Alas. Con el objetivo de acercar los servicios de salud a la población, se inauguró la atención de Fosalud en la unidad comunitaria de Comalapa durante los fines de semana y días festivos. Ya se tenía presupuestado de abrir 10 unidades de salud, Fosalud, de la mano del Ministerio de Salud, alrededor de todo el país. Ahorita, del sábado pasado, iniciamos una, la primera, esta sería nuestra segunda, y nos faltan 8 unidades más en diferentes partes del país, en La Unión, en San Salvador también, en diferentes departamentos, pero sí, y todas van a contar con lo mismo, que es odontología, laboratorios, servicios generales, emergencias y vacunación. Algunos centros van a contar con la vacunación COVID y otros solo la vacunación principal. También se contará con atención odontológica a disposición de toda la población de manera gratuita. Los servicios que brindamos normalmente en el horario minsal ahora van a poder tenerlos de manera totalmente gratuita en días festivos y en fines de semana. Esto le permite a la población no tener que viajar, desplazarse a otros lugares, sino que se acercan a la unidad de salud y tienen todos los servicios. La verdad es que se han hecho muchas adecuaciones, la unidad está mucho más bonita, más decorada, más arreglada. Y la población está muy contenta, hemos tenido la oportunidad hoy de hablar con algunas de las personas que han venido a consultar y están muy felices, muy agradecidos con el poder contar con este servicio, ¿verdad? Y estamos también muy agradecidos con el personal de Fosalud, que es parte importante del equipo. Yo siempre digo que el personal es lo primordial. Si no fuera por todos nuestros colaboradores, el Ministerio de Salud no podría avanzar. Con estos nuevos servicios, se busca beneficiar a un aproximado de 10.000 personas de la localidad y zonas aledañas, quienes no tendrán que desplazarse hacia otros lugares para obtener los servicios de salud. Pues fíjense que yo he sido usuario de Fosalud, ¿va? Porque fines de semana me ha tocado ir a La Laguna o a Concepción Cajaltepeque. Es un gasto, más también es un peligro también que se corre, y estando acá, pues gracias a Dios, pues yo le digo a Dios que esto se estaba gestionando ya hace años. Tenemos el sueño que ya tiempo esperábamos para la población, pues yo de mi parte le digo que me le digan ahí al presidente de la República, al señor Bukele, que en nombre del pueblo de Comalapa estamos agradecidos. Este es un informe de Esmeralda Alas para CN Noticias. Y en los municipios de Santa María y Ereguaiquín, en Usulután, está activo el plan de vacaciones para verificar las medidas de bioseguridad. Nuestro canal aliado con el informe. En el municipio de Santa María, autoridades de Protección Civil, Ministerio de Salud, Alcaldía Municipal de Ereguaiquín y Santa María lanzaron el plan vacacional que contempla la verificación de medidas de bioseguridad. Esto en el turicentro La Montañita, con el objetivo de salvaguardar la salud de los visitantes. Hacemos el lanzamiento acá en este parque acuático con lo que es la fumigación, con lo que es este propietario del negocio que cuente con el protocolo de medida de bioseguridad, como es el alcohol gel, que tenga
lo que es este termómetro para la temperatura, que tenga todo lo que es las medidas en lo que es el establecimiento de alimentos, que las personas que están trabajando en el establecimiento de alimentos tengan todas las medidas de bioseguridad, mascarilla, lavado de manos, desinfección de los alimentos, que los alimentos los sirvan calientes, en beneficio de la población que viene a visitar, a recrearse en este lugar. El alcalde del municipio de Santa María detalló que este plan estará siendo ejecutado desde el 2 de agosto hasta el próximo domingo 7. Y en los otros lugares, ¿verdad?, que tenemos acá, lo que es el parque ecológico también acá en nuestro municipio, también vamos a tenerlo, ¿verdad?, en los diferentes centros, que no son muchos acá en nuestro municipio, pero sí vamos a tener ese control de los diferentes lugares, ¿verdad?, acá en nuestro municipio, para que no se vea en riesgo la salud de las personas que visiten los diferentes lugares. Asimismo, se estará verificando la limpieza y aplicación de cloro en las piscinas. Y de igual manera que la piscina se le aplique el cloro indicado, que estas piscinas tengan cloro para así pues eliminar lo que son bacterias, hongos, que pueda afectar a los que vienen acá a disfrutar de las piscinas. Es importante que si usted saldrá con su familia a disfrutar de estas vacaciones, continúe cumpliendo con las medidas de bioseguridad como el uso de mascarilla, lavado y desinfección de manos para evitar posibles contagios de COVID-19. Con imágenes de Alberto Portillo, Stephanie Cruz, Impacto Noticias. Y la Defensoría del Consumidor espera que después de las vacaciones se retomen las propuestas para reformar la Ley de Protección al Consumidor. Esto con el fin de regular los cobros de parqueo en centros comerciales, universidades y demás instituciones, y que esos lugares también adquieran responsabilidad en caso de daños o pérdidas en los vehículos. Estamos nosotros considerando que sea ya establecido un mecanismo de tiempo efectivo de cobro, no tiempo redondeado como en este momento tenemos hora fracción. A la vez también se elimina cualquier tipo de disposición en el cual los centros comerciales o hospitales o otros establecimientos que tienen parqueo se exoneren de su responsabilidad de los daños que se pueden provocar. Tiene que ver pues todo este sistema de resguardo, ¿verdad? La población está cancelando pues un pago por estos servicios y en ese sentido pues nosotros estaremos pues ahí pendientes de poder impulsar este proceso de reforma. ¿Y parte de las sanciones que se tienen contempladas? Bueno, la Defensoría del Consumidor en este caso pues como prácticas abusivas puede establecer infracciones graves o muy graves que pueden ir entre los 200 a los 500 salarios mínimos. Regresamos a lo que ocurre en el territorio salvadoreño. Este día en el aeropuerto internacional llegó un nuevo cargamento de vacunas anti-COVID-19. Con este lote ya son cerca de 10 millones la cantidad de dosis que se han recibido en el territorio salvadoreño. Es el 26º lote de vacunas anti-COVID-19 que recibe El Salvador para enfrentar la pandemia. Se trata de 163.200 dosis de la farmacéutica AstraZeneca, una de las compras directas del gobierno. Pero con esto estamos alcanzando 9.993.840 dosis en el territorio. Se tiene del total de los 26 lotes que han llegado al territorio. La mayoría son 17 de la compra conjunta, 14 de la compra conjunta más 7 de la compra de COVAX y 2 donativos, con lo cual pues definitivamente se sigue teniendo el biológico necesario para poder ampliar esta estrategia de vacunación. Hasta la fecha, el 45% de la población ha sido vacunada según el ministro de Salud, por lo que la llegada de más dosis permite seguir avanzando en el Plan Nacional de Vacunación, ahora que los mayores de 12 años y las mujeres embarazadas desde los 4 meses de gestación han sido incluidos. Se ha estimado que una población tanto de las personas entre 12 y 18 años y los grupos poblacionales como las embarazadas, las mujeres embarazadas, pueden llegar a representar una cifra cerca de 1.300.000, un promedio. Depende de muchos factores, pero es muy importante el recalcar que sea un grupo poblacional importante, un grupo lo cual representa un incremento de la cantidad. Los 9 millones de dosis eran estimados para poder vacunar a 4.5 millones de salvadoreños. Entonces, definitivamente, este incremento de grupo poblacional representa el tener biológico para poder ampliar la vacunación a este grupo.
El funcionario pide a la población vacunarse, sobre todo ahora que la variante Delta circula en el país. Observado cómo este virus está teniendo cambios, mutaciones en su genoma que pueden condicionar a tener situaciones más adversas, y es el caso de la variante Delta en el territorio, por lo cual le pedimos a la población, aprovechemos nuestro tiempo, acerquémonos a los puntos de vacunación. También busca el ir disminuyendo la cantidad de transmisión, y eso se logra al alcanzar la inmunidad de rebaño, la inmunidad colectiva, que es con el 90% de la población y que ha desarrollado las defensas ante el COVID-19. Entonces, el nuevo lote de vacunas anti-COVID-19 fue trasladado hasta el Centro Nacional de Biológicos para que posteriormente los fármacos puedan ser distribuidos en los diferentes centros de vacunación. Con imágenes de Roberto Martínez, Iliana Leiva, Noticiero Hechos. Y tras la detección de la variante Delta de COVID-19 en el país, el Ministerio de Salud aumentó el número de pruebas en las unidades móviles del Plan de Contingencia Epidemiológica. Carlos Alvarenga, viceministro de Gestión y Desarrollo en Salud del Ministerio de Salud, dijo durante su visita a uno de los puntos de tamizaje comunitario que han aumentado de 300 a 750 las pruebas para la detección del COVID-19. Esto tras la detección de la variante Delta del virus en territorio salvadoreño. Precisamente hoy las pruebas se están tomando por cada equipo de tamizaje, se ha incrementado. Normalmente se tomaba un promedio de 100, hoy estamos tomando incluso 250 por cada equipo de tamizaje. Estamos incrementando como estrategia. Por su parte, la población considera que es una responsabilidad participar de los monitoreos y redoblar las medidas de bioseguridad. Es necesario, ¿verdad? Porque realmente pues se está elevando esta contaminación, ¿verdad? Y es necesario, y también tienen que motivar a los jóvenes para vacunarse, ¿verdad? Con la cepa nueva que está Delta, pues creo que es un poquito más contagiosa y debemos de tener mucho más cuidado. Como que nos hemos acomodado de que porque ya estoy vacunado no me va a dar. Y realmente pues esto viene cambiando, hay cepas que varían, y pues no bajar la guardia, lavarnos las manos, la mascarilla, distanciamiento social, que cuesta un poquito, ¿verdad? Depende mucho de todos nosotros que colaboremos. Ante la nueva variante Delta, las autoridades de salud recordaron el papel fundamental que tiene toda la población salvadoreña en mantener las medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19. Rommel Hernández, Noticiero Hechos. Y como parte de la desinfección continua y sistematizada de los centros de salud pública, se realizó la desinfección de la unidad de salud especializada en San Jacinto y la unidad comunitaria de salud familiar inmediata en San Marcos, ya que estas unidades son uno de los 166 puntos de vacunación anti-COVID-19 y operan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Con esas acciones se busca proteger la visita de los salvadoreños usuarios de la red pública de hospitales. Nos encontramos realizando una jornada de higienización en la unidad de salud de San Jacinto, específicamente en el área de vacunación COVID-19. El área de vacunación es muy especial para nosotros, puesto que es donde se desarrolla la estrategia de la vacunación COVID, que es de suma importancia para la población. Son aproximadamente 550 personas entre adolescentes y adultos que se vacunan a diario en esta unidad de salud, y es un área de aproximadamente 32,000 personas a las que está a disposición la unidad de salud. Y las alcaldías han iniciado el proceso de entrega de partidas de nacimiento totalmente gratis a menores entre los 12 y 17 años, y esto con el objetivo de facilitar el proceso de vacunación contra el COVID-19. Para ampliarnos los detalles, nos enlazamos con el periodista Aldair Tadeo, que se encuentra en la alcaldía de Mexicanos. Adelante con el informe, Aldair. Buenas tardes. En efecto, buenas tardes, compañeros en el estudio, buenas tardes a los televidentes que se informan con nosotros. A esta hora les reporto desde la Alcaldía de Mexicanos, en el que tras el comunicado oficial de la Presidencia de la República que se anunciara entregarían partidas de nacimiento totalmente gratuitos a menores de edad, se encuentra realizando precisamente este proceso desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y se mantendrá así hasta este fin de semana, aún en temporada de vacación, por lo que vamos a escuchar declaraciones de los padres de familia que se han acercado a esta municipalidad para poder obtener las partidas de nacimiento de sus hijos. Escuchemos.
Excelente, nos están dando un buen servicio, nos están ayudando y sobre todo pues que las partidas las están dando gratis. Esto nos beneficia pues porque ahorita las estamos ocupando para lo que es la vacunación de nuestros hijos. Gratis y así te pueden vacunar todos los menores de edad y gracias, estamos contentos. Sí, hombre, eso es bien necesario, hombre, porque está peligroso esto, ¿verdad? Es necesario que los padres tomen esa responsabilidad, ¿verdad? Lo más pronto posible, pues. Sí, sería bueno que vengan a sacarla ahorita porque sí, está bien, excelente el servicio y es necesario para poder vacunarse. Pues decirles de que esto es un proceso rápido y bien atendido, gracias a Dios. Muy satisfecha con el servicio. Con esta información regreso a la señal de los estudios principales. Compañeros, adelante. Buenas tardes. Feliz tarde para ti, muchas gracias por el reporte. Y se ha intensificado la verificación del cumplimiento de las medidas de bioseguridad en bares y restaurantes. Esto para evitar aglomeraciones y una expansión del COVID-19. Multas de 20 a 100 salarios mínimos serán aplicadas a todos los bares y restaurantes que no cumplan con los protocolos de bioseguridad durante las vacaciones agostinas. Medida que está amparada en el decreto legislativo que sanciona toda acción que pueda generar contagios de COVID-19. Y más ahora que está el COVID y que tenemos una leve alza, en la cual nosotros estamos verificando si hay alcohol gel en todos, en los baños, en las entradas, si se toma la temperatura, si se cumplen los distanciamientos de 2 metros. Precisamente sobre las sanciones se están haciendo en estos momentos. Se registran, después se mandan al Ministerio de Salud y son ellos los que lo van a remitir para poder aplicar las sanciones respectivas que esperamos que sean las primeras en este periodo de vacación. Además, la ministra de Turismo sostuvo que la cartilla de vacunación será obligatoria para ingresar a algunos lugares debido al riesgo de contagio que pueda existir. Sitios culturales específicamente sí es obligación presentar la cartilla de vacunación con las dosis completas. En los sitios turísticos no, ¿por qué? Porque son sitios y espacios abiertos. Entonces así quedó el decreto 90. Se espera que al finalizar esta semana se hayan realizado aproximadamente 500 inspecciones en este tipo de negocios y tener un consolidado de las sanciones impuestas. Con imágenes de Ricardo Tovar, Rocío Cruz, Noticiero Hechos. Con esta información hacemos una pequeña pausa y ya regresamos. Gracias por continuar informándose en compañía de Noticiero Hechos. Y en la sección Olores y Sabores, Julio Guevara se trasladó hasta Caluco, en el departamento de Sonsonate. Municipio que se caracteriza por la preparación de una sopa que identifica a los salvadoreños. Hablamos de la tradicional sopa de gallina india. ¡Qué cantidad de vegetales picados! Aquí se trabaja sin tacañería, porque la misión es mantener la calidad del sopón que muchos adoran por su inigualable sabor. ¿De qué estoy hablando? De la sopa de gallina que identifica al pequeño pero bonito municipio de Caluco en Sonsonate. A puro ajo, cebolla, cebollín, hierbabuena, albahaca. Bien, bastante, ¿verdad? Para que esa agüita agarre un sabor. ¿Y cuál es la cuna? Nada más y nada menos que el Turicentro Municipal Chutecat. Aquí, cerca de la entrada, un total de 18 señoras le ofrecen la tradicional sopa de gallina india. Mire, hablamos de pequeños negocios administrados por abuelitas que mantienen la receta de generaciones pasadas. Eso es lo que hace única la sopa de gallina que a diario preparan aquí. Y es de que uno hay que echarle todo el material, porque si yo voy con miseria, han de echarle el material que todo lleva, la comida no es buena. Porque yo a cada gallina le echo su cabeza de ajo para que todo vaya bueno. Si usted se huele la mano, en vez de echar chuquillo, echo olor la comida. Y aquí, por eso yo le digo, yo mi comida bastante personas la buscan. Carmen Abarca habla con propiedad
basta saber que tiene 46 años vendiendo sopa de gallina india en este municipio. ¡Nombre! Ella es talento el que tiene en la cocina. Fue la segunda persona que llegó a este lugar a ofrecer el platillo, según nos comentó. La sopa se hace en fuego de leña, en ollas de aluminio. A las 8 de la mañana todo debe estar en el fuego. Claro, primero las gallinas, luego poco a poco la mezcla de vegetales para que en cuestión de 2 horas la sopa esté lista. Pero falta lo más importante, asar las gallinas. La gallina se asa en brasa, no se hace como frita, como hacen a veces el pollo en plancha. Aquí todo es natural. Estas gallinas se ponen en parrillas que tienen años de guerrear. Las brasas deben estar a todo vapor. Y si por casualidad les cae ceniza, se deja. Es parte de la delicia al comer de esta manera. Aún más cuando el pellejito queda tostadito. No importa que hayan partes quemaditas. Así se siente más sabroso. ¿Qué? ¿Ya está con antojos? Entonces permítame y completemos el plato, porque no pueden faltar las tortillas de maíz puro y claro, hechas en comal de barro a fuego de leña. Solo se unta algo así para que la gallina se dore bien, bien doradita, se dora y todo, o bien entera o por pedazo, para que la comida quede buena. Vaya, yo el caso mío, yo las tortillas no las cuento, que llenen, eso tengo yo. Yo no ando midiendo tortillas, que se llenen hasta que digan ya no quiero. Y si quieren llevar para la casa, yo les doy tortillas que lleven. Hablar de caluco es imaginarnos esta sopa de gallina. Mire, este es el plato preparado, un sopón de respeto que puede encontrar de lunes a domingo en este turicentro, aunque también a lo largo y ancho del municipio existen otras familias que se dedican a preparar esta sabrosura de platillo. ¿Quiere? Venga entonces, aquí le tendrán la cantidad de sopa perfecta con la porción de gallina asada que más le guste. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Colores y Sabores. Qué rica, una sopita de gallina india nos caería a esta hora. Excelente. Se antoja. Y bueno, ahí está también la recomendación gastronómica para las personas que están planificando estos días salir a visitar alguno de los rincones de nuestro territorio salvadoreño, pues ya saben que pueden ir a degustar esta deliciosa sopa. Ahora también queremos contarle que en el municipio de El Paraíso, en Chalatenango, se desarrolla una iniciativa con la que se busca cambiar vallas publicitarias por basureros. ¿De qué trata esto? Nuestro canal aliado nos lo explica. Las riberas de Río Grande fueron intervenidas durante una campaña de limpieza promovida por la Municipalidad de Villa El Paraíso, donde se instalaron depósitos de basura construidos con material reciclado de rótulos publicitarios de proyectos pasados. Se ha mandado a limpiar precisamente todas estas zonas que son visitadas por turistas locales y turistas que vienen de otro departamento y a veces familiares que vienen del extranjero y regresan acá al municipio. Nosotros hacemos el llamado para que cuidemos lo nuestro. De verdad que si venimos a visitar, traigamos bolsas para recoger la basura y la podemos llevar. Hoy colocamos basureros, estos basureros sirven para retener un poco la basura, pero lo ideal es que ustedes también como ciudadanos de este país, de este municipio, pues recojan la basura y se la lleven, porque de verdad que no hay nada más bonito que disfrutar de la naturaleza. El objetivo principal es mantener las zonas turísticas libres de desechos sólidos, por eso las personas que dejen basura en la zona serán multadas con base en la ordenanza municipal. Con el objetivo de concientizar al poblador local, y asimismo también concientizar al turista. Les pedimos desde que si visitan nuestro Río Grande, Tilapa, venga a disfrutar en familia, venga a disfrutar con amigos. Hacerles mención que siguiendo el reglamento de la ley de residuos y desechos sólidos y la ley de medio ambiente, se ha creado una ordenanza municipal, donde en la ordenanza municipal estipula que será multada la persona que se encuentre depositando basura en nuestro río. Las multas rondan desde 5714
hasta $150. Las zonas intervenidas fueron Las Pozas, Las Yeguas, El Cable, Las Melaras, El Copinol, Barranco Colorado y Caserío Abuelada. Este es un informe de Esmeralda Alas para CN Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Las fuertes lluvias ocasionaron acumulamientos de agua en algunos puntos de San Salvador. Uno de los afectados fue la prolongación Masferrer Norte de la colonia Málaga y el barrio Modelo en la misma zona. Por tal razón, las autoridades cerraron momentáneamente esos puntos afectados para limpiar la arena y las piedras que quedaron en el lugar. Estamos atendiendo el llamado de la población por la inundaciones que hemos tenido aquí sobre la Málaga. Estas inundaciones han sido por escorrentías de agua que bajan de la zona alta, pero que los tragantes se habían obstruido y nosotros ya logramos habilitarlos. Esta es una acción que hemos tomado como Alcaldía Municipal de San Salvador, Protección Civil Municipal de San Salvador. Tenemos aproximadamente 12 cuadrillas trabajando en este momento en el área de San Salvador, haciendo aproximado de 120 hombres trabajando, atendiendo a la población en este momento por estas lluvias que se han venido. Y para conocer qué podemos esperar en cuanto a las condiciones del tiempo para lo que resta de esta tarde, nos enlazamos con el meteorólogo David Pichinte hasta el Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Adelante con el informe. Estaremos observando este mapa en donde podemos apreciar la distribución de la lluvia del día de ayer. Vemos que llovió en todo el territorio nacional, pero los máximos relevantes se concentraron en la zona centro y hacia el occidente, en donde registramos incluso algunas inundaciones urbanas. Tenemos 80 milímetros registrados en la zona de Ciudad Arce y en el resto del territorio entre 40 y 50 milímetros. Para el día de ahora no será tan distinto del día de ayer, porque nuevamente tenemos otra onda tropical que se desplazará rápidamente sobre el territorio nacional, generando chubascos y tormentas moderados a fuertes a partir de la tarde y principalmente durante la noche. Esas tormentas vendrán acompañadas además de ráfagas de viento moderados a fuertes que podrían derribar algún obstáculo, así que pendiente de esta condición. La posible distribución de la lluvia nuevamente cubrirá casi todo el territorio nacional, con máximos relevantes esta vez en la zona norte y a lo largo de la franja volcánica central. Las temperaturas para este día también estarán bastante cálidas. El ambiente térmico se comportará en la zona centro hacia el occidente muy cálido y al oriente con ambiente cálido opresivo, esto por una combinación de las temperaturas y la humedad relativa del aire presente. En San Miguel podría alcanzar hasta 37 grados Celsius, en San Salvador entre 31 y 33 y en la zona costera 35. Debido a la presencia de las lluvias, el ambiente mañana en la madrugada amanecerá bastante agradable, incluso templado en zonas de la franja volcánica hacia el norte. Cabe destacar que para esta semana tenemos condiciones de oleaje, viento y marea que generarán corrientes de retorno, así que muy pendiente de esta condición para evitar ahogamientos. Eso es todo por el momento, le invitamos a estar pendientes de las actualizaciones a través de nuestras redes sociales y páginas de internet. David, muchísimas gracias por la información y muy buenas tardes. Tenemos que hacer una nueva pausa y ya regresamos. Con esa información concluimos esta entrega de Noticiero Hechos, dándole gracias por habernos acompañado. Buenas tardes.